Si yo quisiera, en este momento, arrasaba el rancho de Juan Reyes. Por no devolverme a mi hija y a su pretendiente. ¿Y por qué no lo hace ahora, señor? ¡Quieto! Y usted quiere intentar encontrar la vida de Juan David, ¿no? Necesita información para darle a Samuel Caballero para poderlo eliminar. ¿Es eso lo que quiere? Yo quiero pedirte perdón. Me equivoqué. Tú siempre has sido el más justo, el más ecuánime de la familia Reyes. Este lugar es lo único que me importa. Es lo único que me apasiona. Y es lo único que realmente siento que es mío. Lo malo es que aquí lo que sientes no importa. Salgamos de aquí, esto ya no se ve. ¿Por qué me hizo esto? Déjame a solas con tu hermana, por favor. Necesito hablar con ella. Bien, recibido. Voy para allá, corta. Este par lo siento muy raro, Matías. Cualquier cosa sospechosa me avisas. Me acaban de reportar un incendio en la zona central del pueblo de San Marcos. ¿En dónde? En el barrio Alcalá. Tu casa. Antes de que te mudaras conmigo. Ahora es nuestra casa, mi amor. Mírala. Ya todo va a estar bien. Vamos a poder tener nuestra familia. ¿Te imaginas todo lo que me imaginé
cuando pensaba que me habías abandonado en ese alojamiento. Yo te esperé varias semanas. Te busqué, incluso me comuniqué con tu abuela. La única alternativa que tuve fue devolverme al barrio montañoso con Fermina. Lo supuse. Por eso, cuando la policía me preguntó por tu paradero, los envié directamente con Fermina. ¿Qué pasó esa noche? ¿Te viste con los mellizos Reyes en el cementerio? Cierra la puerta. Tu hermano no debió oírnos. Nadie puede escuchar lo que estamos hablando. No hay nadie. Podemos hablar. No sé lo que pasó. Lo único que recuerdo es que todo marchaba muy bien. Ellos estaban ahí para entregarme el dinero. Pero luego algo sucedió. No supe más de mí. Los malditos me tendieron una trampa. Y después empecé a tener unas sensaciones horribles. Escúchame. Tenemos que ponernos de acuerdo con lo que vamos a decir, Adela. Por fuerza, vamos a soltar algunas verdades. Pero vamos a tener que ocultar otras cuantas. Yo hago lo que tú me digas. Algo importante. Aún tienes la copia del video. Lo vamos a necesitar para acusar a los mellizos Reyes de lo que pasó con tu papá. No, es que no hay que investigar un demonio. Todo esto es obra de Samuel, del maldito de Samuel. Rosario, no hagas conclusiones apresuradas que te puedes estar equivocando. No me estoy equivocando, Andrés. Me amenazó en mi propia cara. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque no le dije dónde estaba Muriel. ¿Y tu primo Juan David? ¿Cómo? ¿Y es que acaso lo sabes? No, no lo sé, pero lo voy a investigar en cualquier momento. Y aún así no se lo voy a decir. Mucho menos ahora, después de lo que acaba de hacer ese infeliz. A mí sí me parece aterrador lo que le hizo a Rosario y eso que es la esposa. Imagínese lo que le puede llegar a hacer a Juan David y toda la familia Reyes, ¿ah? Yo me atrevo a pedirles que por favor ustedes le avisen. Yo creo que no es buena idea alarmar a la gente sin saber exactamente qué es lo que pasó. Un incendio así puede haber sido un accidente y no precisamente provocado por manos de un criminal. Exacto. No sabes nada. Tú no conoces a Samuel. Tú no sabes de lo que es capaz. Es infeliz con tal de demostrar su maldito poder. Rosario, creo que deberías calmarte. Porque no se puede ni se debe acusar a nadie sin tener pruebas que lo incriminen. Miren, lo material se recupera. Montamos otro bar Alcalá y mejor y listo. Aquí lo importante es que no te pasó nada a ti ni a Panchita. Exactamente. Eso hay que agradecerlo. Pues me encanta tu optimismo, Andrés. Pero en ese momento me cuesta tanto sentir gratitud por algo. Lo único que te digo es que Samuel Caballero me las va a pagar. Hola, Félix. Matías, ¿qué tan grave estuvo el incendio? Peor de lo que me imaginé. Van a tener que reparar una gran parte del lugar. Afortunadamente, no hay víctimas que lamentar y se salvaron las bailarinas. Por lo menos. ¿Y ya saben qué ocasionó el incendio o aún no? Sí, al parecer un cortocircuito en el sistema de iluminación por la cantidad de reflectores que utilizan para montar los shows. Rosario Montes se complicó mucho la vida con eso. ¿Y ustedes qué? ¿Qué pasó con tus sospechas sobre Millares? Ay, Matías. Imagínese que fui a hablar con ellos y estaban con la puerta cerrada. Duraron un buen rato ahí. Ya el tema de Millares me está generando desconfianza. Sea lo que sea, lo mejor es de una buena vez por todas saber qué fue lo que pasó con la muerte de tu papá y no quedarnos con la incertidumbre y por fin agarrar a los responsables. ¿Se toma algo? No, 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 estoy de servicio. Una cerveza. Ya la traigo. ¿En serio me lo vas a negar? ¿Eres tan cínico que me lo vas a negar en mi propia cara?
¿Me vas a negar que fuiste tú el que me quemó mi casa y me quemó mi negocio después de haberme amenazado? ¿Me lo vas a negar? A ver, escúchame. A ver. Es cierto. Yo anoche fui a tu bar. Pero ni siquiera cruzamos una sola palabra, por Dios. Claro que estuviste en mi bar porque yo te vi. Y te vi con estos tres zampones. Y estos dos se quedaron hasta que cerraron el bar y fueron los que pusieron la bomba que estalló esta mañana en mi casa. Escúchame una cosa, Rosario. Si estás segura de las estupideces que estás diciendo, pues entonces venme a denunciarme por terrorismo, intento de homicidio, con los cuicos esos que tienes ahí. ¿Por qué no lo haces? En vez de venir a hacer un escándalo aquí a mi casa. ¡Estás cínico! ¡Eres un cínico! ¡Suéltame! Si no tienes dónde dormir. Jóvenes, ¿está desocupado el cuarto de servicio? Sí, señor. Ah, bueno, ahí tienes dónde quedarte. Además, ten mucho cuidado con lo que dices y haces. Porque el baresucho ese de mala muerte que construiste era muy endeble y se podía desaparecer en cualquier momento. Rosario, tú no vas a volver a tener nada sin mí. ¿Está claro? Y óyeme bien tú una cosa. Puedes quemar el pueblo completo si quieres, pero no te voy a decir dónde está Muriel. Y vas a perderla. La vas a perder así como me perdiste a mí. No, estás muy equivocada, Rosario. Tú de mí no te has librado. Esto apenas es el principio. Y está bien. No me digas dónde está mi hija, ¿no? Yo solo voy a averiguar dónde está. Y la voy a encontrar. Y voy a encontrar al aprendiz de padrote ese también. Va a salir una úlcera, Gunther. Regálame un whisky, por favor. Ya debes estar satisfecha. No solo acabaste con los shows, sino con el bar completo. ¿Hasta dónde piensas llegar para proteger tu maldito romance con Juan David? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan inconsciente? Tú deberías estar en este momento aquí con tu mamá acompañándome para ir a denunciar al maldito de tu papá antes de que se salga con la suya. Escúchame bien, Muriel. Si tú no vienes ahora mismo, voy a cortar cualquier comunicación contigo para que te enfrentes sola con tu papá. Porque si yo caigo, tú también vas a pagar por todo lo que has hecho.